Hola, soy Carlos Mario Bedoya, candidato a la alcaldía de La Ceja. Un saludo muy especial para toda la comunidad de La Ceja en este día tan especial de amor y amistad. Sé que todos están disfrutando de este hermoso programa, Serenateando. Espero lo disfruten al máximo, compartan en familia. Saludo especial. Almacenes Tilachos, ubicados en la carrera 20, número 1821, en La Ceja. Tenemos venta de ropa y accesorios. Somos especialistas en asesoría y alquiler de trajes para cada ocasión, con 20 años de experiencia. Les atendemos todos los días en el horario de 10 a.m. a 8 p.m. Contacto al 310-472-0087. Almacenes Tilachos, en La Ceja. Cordial saludo para todos. Me alegra que estén escuchándome. Vamos a liderar la lucha contra el narcotráfico, más exactamente el microtráfico, la extorsión, el secuestro y los hurtos en las calles y en las residencias. Vamos a trabajar conjuntamente con el pie de fuerza de la policía y con la tecnología que vamos a implementar. Muchas gracias a todos. Un saludo. El caleñito, con frescura, olor y sabor. Pollos al carbón. Domicilios en la línea 322-610-6796. Calle 18, número 1975, en el municipio de La Ceja. Hola, ¿qué tal, amigos? Soy Alejandro Rodríguez, concejal en ejercicio del Partido Centro Democrático y nuevamente aspirante al consejo número 1 en el tarjetón por el Partido Centro Democrático. Recuerda que soy el concejal de las personas en situación de discapacidad, los adultos mayores, la primera infancia, adolescencia. Queremos seguir trabajando por nuestro municipio. Recuerda, Centro Democrático número 1 en el tarjetón. Muchas gracias. Soy Nelson Martínez y les presento este equipo de candidatas y candidatos independientes al Consejo. Con ellos demostraremos que La Ceja está cansada de los mismos con las mismas. Trabajaremos arduamente por La Ceja para todos. Publicidad política pagada. Aquí comienza Serenateando con Mundo Más. Nuestros artistas se toman el oriente antioqueño con el apoyo de la Secretaría de Cultura y Juventud de La Ceja. Serenateando con Mundo Más. Bienvenidos. Un saludo muy especial para todas las personas que a esta hora se conectan con el canal Mundo Más y por supuesto a todas las personas que están en el Teatro Municipal Mateo Aranzazu. Yo quiero que se siente un fuerte aplauso porque tenemos este teatro lleno y estamos muy contentos de estar en una nueva versión de Serenateando con Mundo Más. Oscar, ¿cómo está? Muy elegante. Muchas gracias, Natalia. No, igualmente, siempre. Muchas gracias. Como luce usted, hermosa, para todo gracias. Este público maravilloso, los televidentes que la están viendo hasta ahora también a través del canal Mundo Más. Bueno, hoy día de amor y amistad, nuevamente la cita con ustedes para compartir Serenateando con Mundo Más, un evento que es apoyado también por la Secretaría de Cultura y Juventud del municipio de La Ceja, un evento muy especial que hacemos cada mes, gracias también a esa colaboración, a esa idea importante del canal de nuestra presidenta doña Gloria Restrepo, para la cual enviamos también un saludo muy especial, también para Paola, Catalina también, que hacen la parte gerencial del canal Mundo Más. Bueno, Natalia, hoy pues tenemos muchas sorpresas, como pueden ver, muchos obsequios, regalos, así que esperamos que ustedes cuenten hoy con la suerte de llevarse uno de estos regalos gracias a nuestros patrocinadores. Así es, Oscar, y desearles a todos un feliz día del amor y la amistad. De verdad que qué rico que estamos viviendo esta nueva versión con este teatro tan lleno, como lo decíamos al inicio, que estén en familia, con amigos, veo muchas personas y espero que la pasemos súper bien y que disfruten de una excelente tarde de música. Bueno, vamos a iniciar de una con nuestra agrupación invitada. Está con nosotros hoy en el escenario de Serenateando con Mundo Más el grupo o agrupación Oasis del municipio de La Ceja. Ellos nos acompañan hoy Alberto Quintero, Alejandro Quintero y también Roger Flores, quienes nos acompañan con la agrupación Oasis, para los cuales pido un fuerte aplauso.
Muchas gracias. Bueno, Oscar, y les queremos dar la bienvenida a ellos. Vamos a tener tres temas musicales para iniciar, súper espectaculares. Entonces vamos a iniciar con La nieve de los años, un vals, Ocultarme esos ojos, un pasillo, y el tango Mis harapos. Nuevamente, que se sienta el fuerte aplauso para ellos. Bienvenidos. Está poniendo blanca toda mi cabellera, la nieve de los años se está cayendo ya, arrugada mi frente de tantas primaveras. Quiero vivir tranquilo toda una eternidad. Le pedí a Jesucristo que un día me permitiera regresar a mi patria y su tierra besar, para que cuando muera entierren mi cadáver junto a mi madrecita y descansar en paz. Mi guitarra que siempre fue mi fiel compañera, que siempre en mis tristezas sus cuerdas me inspiró. Ahora que con los años quiero estar junto a ella, esperando que muera para morirme yo. Poniendo blanca toda mi cabellera, la nieve de los años se está cayendo ya, arrugada mi frente de tantas primaveras. Quiero vivir tranquilo toda una eternidad. Le pedí a Jesucristo que un día me permitiera regresar a mi patria y su tierra besar, para que cuando muera entierren mi cadáver junto a mi madrecita y descansar en paz. Mi guitarra que siempre fue mi fiel compañera, que siempre mis tristezas sus cuerdas me inspiró. Ahora que con los años quiero estar junto a ella, esperando que muera para morirme yo. Muchas gracias. Esos ojos que nunca han de mirarme, que no hablen esos labios tan mudos para mí. Sé que he venido tarde, muy tarde para amarte, y nada significa mis besos para mí. Son falsas y hoy me voy.
está revuelta y el cielo siempre azul. Pues siento que me agobia la sed de mis pesares, pero esta sed que siento calmar no puedes tú. Sabido que a mi dolor eterno una mujer tan bella pusiera un grado más, pues siento en un instante mi cielo en un infierno y miro hacia lo lejos la barca en que se va. Estreche en otros labios tu linda cabellera, que estreche en otros brazos tu talle encantador. Bueno, yo quería saludarlos a ustedes, a este público tan maravilloso que hoy nos acompaña, y también a todos los televidentes que nos están viendo por el canal Mundo Más, y a todo el elenco de este programa, a toda la parte logística. Muchas gracias, y nosotros lo hacemos con mucho cariño, y de verdad que gracias por esos aplausos. ¿Me pueden regalar un poquito de ganancia al bajo? Gracias. La ilusión, mi romántica melena, así lacia y mal peinada, son más bellas que las trenzas enroladas de mi flor. Tengo un primo que él es rico, poderoso y bien querido. Yo soy pobre, soy enfermo, pienso, escribo y sé soñar. Y una noche de esas noches tan amargas que he sufrido, mis harapos con su smoking se rozaron al pasar. Al pasar, el helado siento a ratos arreciado y compasivo.
Yo sentía frío adentro, frío afuera y todo así. Y arrimándome a una puerta, rompió el llanto convulsivo y llorando como un niño, como un hombre maldecido. Mano se estrechara con la mía, contagiando de calor. Y arrimándome a una puerta, tropezó el llanto convulsivo y llorando como un niño, como un hombre maldecido. Hoy rozando las hilachas de mis trágicos harapos, una mueca de ironía mi existencia me arrancó. Ahora zumban en el monte los extraños renacuajos cuando rozan el plumaje de algún cóndor que cayó. Aquel tipo inconfundible de Tartufo que rechaza con el corte irreprochable de algún eco que no fará. Tú eres tipo el argentino, mis orgullos te rechazan. Déjame con mis harapos, son más nobles que tu fará. Y que se sienta fuerte el aplauso para nuestro grupo musical del día de hoy. Y bueno, Oscar, se llegó la hora feliz. Vamos a empezar con las rifas. Claro que sí, Natalia. Vamos entonces a entregar los primeros premios de esta tarde acá en el Teatro Municipal Juan de Dios Aranzazu. Recordamos que estamos en Serenateando con Mundo Más a esta hora en vivo y en directo también a través del canal. Y recordamos también, saludo muy especial a toda la gente que nos ve en las redes sociales. Estamos en Facebook y también a través de YouTube en el canal Mundo Más. Así que saludo muy especial a toda la gente que nos ve no solamente acá en Antioquia, sino en Colombia, inclusive en el exterior. Mucha gente que también nos saluda desde allá. Así es, Oscar. Y vamos a iniciar con dos premios de tortas Doña Blanca. ¿Quién ha comido tortas de tortas Doña Blanca o pasteles u otra cosa? Mucha gente, ¿cierto? Y son muy ricas. Eso. Entonces vamos a empezar con dos premios de rifas de tortas Doña Blanca y agradecerle a Diego Valencia, quien está con nosotros y quien va a ser el encargado de entregarle esos bonitos detalles a los ganadores. Claro que sí. Entonces vamos a revolver por acá los fichos, Nati, para darle la suerte a los dos primeros ganadores o ganadoras en esta tarde acá con Serenateando con Mundo Más, a nombre de Tortas Doña Blanca en el municipio de La Ceja. Muchas gracias también a Diego Valencia, que nos acompaña acá. Él es, lógicamente, el gestor, propietario y también administrador de Tortas Doña Blanca. Así que, Nati, saquemos el primer ficho, a ver. Van a sacar entonces el fichito, todos con fichito en mano, a ver quién es. El 83. 83. ¿Quién? Por allá está. Eso, felicitaciones, qué bien. El primer, ¿sí es? Ah, eso sí, yo se sentó otra vez, yo dije, no, no es. Listo, tenemos entonces el primer ganador. Felicitaciones, por acá se lo van a entregar. Por acá al lado izquierdo de la tarima, entonces, por favor, para que reclame su premio de tortas Doña Blanca en el municipio de La Ceja. Deliciosas tortas. Un fuerte aplauso para él. Claro que sí. Bueno, yo ya tengo por acá el segundito, vamos a ver. El 102. 102. ¿Quién es? Eso, muy bien. Felicitaciones para ella. Fuerte aplauso. Bueno, Oscar, muchas gracias a Tortas Doña Blanca, a Diego Valencia por vincularse con nosotros y por supuesto invitar a la gente para que vaya a Tortas Doña Blanca para que se deleite de los deliciosos productos que venden allá. Claro que sí, lo pueden encontrar, productos en todos los supermercados del municipio de La Ceja, también en las tiendas y graneros, ahí pueden encontrar Tortas Doña Blanca
el sabor original de la torta Doña Blanca acá en el municipio de La Ceja. Vamos entonces con el siguiente premio. Es a nombre del actual concejal Alejandro Rodríguez, quien también recordamos es aspirante nuevamente al Consejo por el Partido Democrático, número uno en el tarjetón. Alejandro Rodríguez, que también se ha vinculado con nosotros en esta tarde, así que muchas gracias a el actual concejal Alejandro Rodríguez. Bueno, vamos a hacer la rifa, vamos a revolver bien por aquí, a ver qué número sale. Bueno, número más bajito, 43. Número 43. 43. Allí viene la señora, entonces, la dama. Un aplauso para ella también. ¡Qué bien! Bueno, ya Carmen nos va a colaborar ahí con la entrega de otro fabuloso premio a nombre de Alejandro Rodríguez al Consejo Partido Centro Democrático número uno en el tarjetón. Bueno, Oscar, vamos a continuar. Lo revuelva, ¿cierto? Vamos a revolverlo bastante. Vamos a revolver. Vamos a continuar entonces con más rifas. Bueno, vamos a continuar. Porque, lógicamente, viene también a nombre de Napoli Pizzas. Vamos a entregar un bono a nombre de Napoli Pizzas. Entonces, vamos por acá. ¿Quieren que revuelva o no lo dejamos así? Revolvemos, revolvemos. Ah, a ver. Bueno. ¿Quieren número altico o bajito? vamos a revolver, a vamos a revolver. No va a mirar, no va a mirar. Vamos Listo. A ver, ¿quién es? Bueno, por aquí ya me salió uno altico. 192. 192 para que no levanten 192. La mano. 192. Allá viene el caballero de sombrero. Muy bien. Felicitaciones bueno. para él. Un fuerte aplauso. Y Nati, pues tenemos hoy a la agrupación Oasis rápidamente. Alberto, número de contacto, presentaciones para estas fechas especiales que vienen. ¿Cuál es el número de contacto, Alberto? Contanos. Sí, Oscar. El número es 312-210-1792. Nos encuentran también en redes sociales como Agrupación Oasis en Facebook e Instagram. Tenemos música para todo tipo, parrandera, popular, tropical, cumpleaños, etc. Claro que sí. Ahorita, al final también, cuando ellos terminen su presentación, se pueden acercar a alguno de ellos también para que tomen el datico de su número telefónico. Nati, vamos entonces con más música. Vamos entonces con más música. Vamos con tres temas bien bonitos que se llaman El Pasillo, Alma de Mujer, Mujeres Divinas, una ranchera vals, y Veneno, también es un vals. Entonces un fuerte aplauso para ellos y que sigamos disfrutando de Serenateando. Las estrellas cuando salen marchitas del oriente y el viento el vago ruido de la fuente es su fugaz correr. Yo entiendo muchas cosas de la vida, mas no sé de secretos sobrehumanos, la traición que se oculta en los parcianos de un alma de mujer. Yo sé que lo que dicen los suspiros cuando salen de pechos virginales, lo que cantan los turbiales y entiendo algo de amor, mas no sé lo que piensan las mujeres cuando están en los brazos de su amante, pues tienen en su pecho palpitante un corazón traidor. Se enamoran por su gusto del hombre que les dice cosas bellas y van como fingidas magdalenas buscando bienestar. Mas luego que les pasa el primer susto se vuelven unas víboras de vuelta, de burdel, de puerta en puerta, sin rumbo y sin hogar. Mientras uno yo te amo, están pensando en otro que está ausente, ya menos pensado con el cliente se van a recorrer y
Y aquí tienen amigos lo que pienso, el genio voluptuoso de las bellas. Me imagino que esto es por tener ellas un alma de mujer. Muchas gracias. Bueno, y esta canción va dedicada a este hermoso día que estamos celebrando hoy. Día y amor y amistad. De verdad que se sienta ese aplauso por todos ustedes. Feliz día de amor y la amistad. Mujeres y traiciones se fueron consumiendo las botellas, pidieron que cantara mis canciones y yo canté un alto en contra de ellas. De pronto que se acerca un caballero, su pelo ya pintaba algunas canas. Me dijo, le suplico compañero, que no hable en mi presencia de las damas. Le dije que nosotros simplemente hablamos de lo mal que nos pagaron, que si alguien opinaba diferente sería porque jamás lo traicionaron. Que si alguien opinaba diferente sería porque jamás lo traicionaron. Me dijo, yo soy uno de los seres que más ha soportado los fracasos. Siempre me dejaron las mujeres llorando y con el alma hecha pedazos. Mas nunca le reprocho mis heridas, se tiene que sufrir cuando se ama. Las horas más hermosas de mi vida las he pasado al lado de una dama. Pudiéramos morir en las cantinas y nunca lograríamos olvidarla. Mujeres, oh mujeres tan divinas, no queda otro camino que adorarla. Mujeres, oh mujeres tan divinas, no queda otro camino que adorarla. Muchas gracias. Soñoso, su cara se desliza, retiene en tus caricias el frío del terror. Con tu mirar tan triste que a veces causa pena, igual que el de las hienas en Cuba una traición. Y a veces me pregunto en qué estaba pensando el día en que mis ojos se fijaron en ti. No me perdono nunca el haberte mirado, el mal que me has causado, solo culpable fui. Quién
sabe en qué momento el gran creador te dijo? ¿Quién sabe qué pensaba al darte corazón? Yo puedo asegurarlo que su intención fue sana. Si tú naciste mala, la culpa no es de Dios. Me engaña tu figura por ser tan diminuta. Una similitud. Pero tu alma es fría, no tiene corazón. Cual un pequeño frasco de estrato que perfuma, tiene con tu estatura una similitud. Pero también recuerdo que un frasco en miniatura trae mortal veneno, así como eres tú. ¿Quién sabe en qué momento el gran creador te hizo? ¿Quién sabe qué pensaba al darte el corazón? Yo puedo asegurarlo que su intención fue sana. Si tú naciste mala, la culpa no es de Dios. Yo puedo asegurarlo que su intención fue sana. Si tú naciste mala, la culpa no es de Dios. Muchas gracias. Bueno, ¿y cómo la están pasando? Ah, pero están súper animados, ¿cierto? Que se note que estamos celebrando el amor y la amistad y estamos súper contentos porque tenemos este teatro llenísimo, Oscar, llenísimo. Qué felicidad, sí. Qué rico que estén tan animados y que hayan venido a celebrar el amor y la amistad con nosotros. Claro que sí, nos alegra mucho que este teatro, hermoso teatro que tiene La Ceja, pues esté hoy casi en un, diría que yo, un 90% lleno. Así que vamos a continuar con ustedes en esta gran celebración de amor y amistad desde acá, desde Serenateando con Mundo Más, para todo este oriente antioqueño, Antioquia, Colombia. Recordamos que estamos también a través de las redes sociales, nos están viendo a través de YouTube y también a través de la página de Facebook. Ahí estamos para todo este oriente, para toda Colombia y para el mundo. Vamos nuevamente con las rifas, así que preparen el fichito porque vamos a hacer nuevamente rifas y en esta oportunidad, Nati, ¿con quién vamos? Bueno, vamos, Oscar, a rifar una ancheta a nombre de Manuel Quintero, candidato al Consejo por el Partido de la U número 4. Y bueno, vamos entonces a hacer esta rifa, agradecerle también a los candidatos, a los líderes sociales que se están vinculando con nosotros durante esta tarde. Claro que sí, a todos ellos también muchísimas gracias porque están apoyando el talento local, también la cultura de nuestra de nuestro municipio. Así que vamos a sacar ficho entonces, Nati. Ahora, ¿quién le damos la suerte? Vamos a ver, todos ahí pendientes. ¿Quién se lo va a ganar? El 82. 82. A ver quién 82. Lo tiene. 82. A ver quién tiene el fichito. Por allá viene la dama. Felicitaciones para ella. Un fuerte aplauso. Y el siguiente premio es a nombre de la doctora Ilbeth Santa, va a entregar una ancheta también, la doctora Ilbeth Santa también, que es candidata a la alcaldía del municipio de La Ceja. Ese número está grandecito. Saltico. Saltico, 225. 225. A ver, ¿quién? Allá viene. Felicitaciones para él, un fuerte aplauso. Bueno, muy bien. Bueno, Oscar, y continuamos también con rifas a nombre de Vivero, Entre Plantas, Tienda y Vivero, Arquitectura de Paisajes, Materos, Fertilizantes y Abonos. Están ubicados en el sector 4 Esquinas, al frente de la Riviera, en la dirección calle 14, número 19A37. Ellos también se vinculan con nosotros en esta tarde de Serenateando. Claro que sí, entonces, a nombre de Vivero, Plantas, Tienda Vivero, vamos a entregar el siguiente premio acá en Serenateando con Mundo Más. Vamos a ver quién tiene la suerte de ganarse el próximo premio. 152. Eso, bueno. Felicitaciones. Bueno, Oscar, y vamos con el último
Con la última rifa por esa tanda, tanda, tranquilos, esa tanda, que sí. Siguen, todavía tienen oportunidad de ganar. Claro que sí. Y vamos a premiar la fidelidad de Mundo Más. Les vamos a entregar un paquete de mensualidad y afiliación gratis. ¿Listo? Vamos a ver quién se lo va a ganar. Qué buen regalo ese, paquete de mensualidad y afiliación gracias a Mundo Más, que te da más. Así que vamos a mirar quién se gana este paquete de la mensualidad y la afiliación. 73. Número 73. Número 73. ¿Cómo? 205. Salieron dos fichos con él. ¿En serio? ¿No será 125 y 100? Bueno, Carmen entonces está mirando. Vamos a mirar entonces para vamos enseguida a verificar. Rectificar. Sí. Y el 73 se ganó él la afiliación y mensualidad de Mundo Más. Felicitaciones para ella. Ya vamos entonces a verificar qué fue lo que pasó. Muchísimas gracias. Un fuerte aplauso para los y las ganadoras. Bueno, Nati, ahorita estábamos hablando de Napoli Pizzas. Recordamos, no habíamos mencionado también para los dos domicilios. La mejor pizza a domicilio para chuparse los dedos está en el 300-404-8689, repito, 300-404-8689, Napoli Pizzas, que también hace un rato también nos entregó un obsequio para el público presente. Así es, Oscar, y vamos entonces con música a continuación, Tu Duda y la Mía, un pasillo, Rama Seca, Vals y La Tusa, también un pasillo, un fuerte aplauso para nuestros artistas. Claro que sí, Agrupación Oasis hoy en Serenateando. Si es verdad lo que me dices, que tu amor tan solo es mío, no comprendo por qué tardas en unirse junto a mí. O es que alguna duda tienes, o quizá ya no me quieres. Puede ser que otros quereres te hagan proceder así. Querido, bien lo sé por tu proceder, pero amor como el mío sincero no hallarás nunca en su camino, y verás qué cruel el destino te consumirá. Si es que no quieres más vivir conmigo, de la franqueza y de una vez rompamos. Mi decisión es terminar contigo todo este amor que inútil nos juramos. Aunque sufra por amarte tanto la amargura de un hondo quebranto, no me importa si así lo has querido, bien lo sé por tu proceder, pero amor como el mío sincero no hallarás nunca en su camino, y verás qué cruel el destino te consumirá. Muchas gracias. Gracias. Bueno, ya que vino un temita bravito, yo sé que todos ustedes se lo saben, es Rama Seca. Si lo quieren escuchar, a ver, el aplauso, a ver. Bueno, entonces dice así.
fuiste alejando. Cuando viste que supe lo que eres, y a toditos les fuiste contando que me dejas porque no me quieres. Eres guía que se enreda en las piedras, se estira a ver cuántas alcanza. Pero a mí no pudiste enredarme, porque yo no te tengo confianza. Rama seca que cuelga del árbol, nunca vuelve a tener hojas verdes. A extrañar lo que pierde. Tus amores que vuelan muy alto, he de verlos rodar por el suelo. Rama seca que cuelga del árbol, nunca vuelve a tener hojas verdes. Por capricho te vas de mi lado, pero vas a extrañar lo que pierdes. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, y este otro también es viejito, pero todos ustedes se acuerdan de él, yo sé que sí. Esto se llama La Tusa, de los Coyotes. Recuerdo cuando yo te amaba, si yo te quería con el corazón. Me muero con solo pensar en el vil engaño de tu cruel traición. Las copas, cuando más las tomo, mucho más me acuerdo de lo que te amé. La tusa que por ti yo siento está torturando mi pobre vivir. Recuerdo cuando yo te amaba, si yo te quería con el corazón. Solo pensar en el vil engaño de tu cruel traición. Las copas, cuando más las tomo, mucho más me acuerdo de lo que te amé. La tusa que por ti yo siento está torturando mi pobre vivir. Sin besar tus labios, soportando esta tusa.
causa que conmigo acaba. Jamás había pensado que tu amor malvado me hiriera con desprecio mi pobre corazón. Sintiéndome el enfermo sin besar tu labio, soportando esta tusa que conmigo acaba. Jamás había pensado que tu amor malvado me hiriera con desprecios mi pobre corazón. Muchas gracias. Bueno, y nuevamente que se sienta el fuerte aplauso para nuestro grupo. ¿Cómo les ha parecido la agrupación Oasis? ¿Les ha gustado? ¿Bien? Ah, bueno. Eso está muy bien. Bueno, vamos a preguntarle, por cierto, a Roger nuevamente, número de contacto, Roger, para presentaciones, dónde los pueden ubicar fácil, también para todos estos eventos, fiestas familiares, eventos empresariales. Roger, entonces, número de contacto, por favor. Bueno, sí, mi número de contacto es el 304-358-7071, para cualquier evento que ustedes se quieran animar. Con mucho gusto, estamos siempre a la orden. Excelente, muchísimas gracias de verdad. Ya saben, ahí los tienen para contrataciones, fiestas, cumpleaños, lo que quieran, ¿cierto? Claro que Hola. Sí. Bueno, Roger, lo más importante es que ustedes tienen repertorio para todo tipo de música, ¿cierto? Sí. Bueno, muy bien, ahí está entonces, Agrupación Oasis del municipio de La Ceja, conformado por Alberto Quintero, Alejandro Quintero y Roger Flores. Ellos son de acá de La Ceja, también apoyando el talento local. Recordamos que Serenateando con Mundo Más es un espacio también que llega gracias al apoyo de la Secretaría de Cultura y Juventud del municipio de La Ceja. Un agradecimiento muy especial a Uriel Ríos, que es el actual secretario de Cultura. También gracias por el apoyo con el canal y por apoyar nuestros artistas locales. Así es, Oscar. Bueno, les aclaramos que ahorita hubo un impasse, un error en el tema de logística con los numeritos, pero ya le dimos el regalo a la otra señora también. Variedades Donde Leo, que también se vincula desde acá, la estoy viendo. Una ruana súper espectacular también se lleva hoy. Y bueno, Variedades Donde Leo, para que vayan, allá encuentran de todo, ¿sí o claro no, que sí? Recordamos que Variedades Donde Leo está en el sector de Cuatro Esquinas. Unos metros ahí antes de llegar a la entrada para el Antioqueñito, para la 10, está Variedades Donde Leo. Saludo muy especial, un abrazo para Don Leo también en este día de amor y amistad. Y recuerden que por allá pueden encontrar también sandalias, pueden encontrar la ruana, los estampados, camisas ecuatorianas estampadas ahí con bordado. Está nada más y nada menos que en Variedades Donde Leo, acá en La Ceja. Así es, Oscar, y vamos a continuar entonces con más rifas. A continuación vamos a rifar una ancheta de Mariela Henao. Mariela Henao, quien es candidata al consejo del municipio de La Ceja. Vamos entonces, Oscar, a rifar. Claro que sí, con Mariela Henao, que recordamos también es aspirante al consejo del municipio de La Ceja por el partido Gente en Movimiento número 13 en el tarjetón. Una cejeña apasionada por lo que hace. La gestión es poderosa si se hace desde el corazón, si se enfoca en transformar vidas y si tiene un verdadero sentido social. Mariela Henao, candidata al consejo. Bueno, Oscar, saca ahí entonces. Vamos a ver, yo a quién le doy la suerte. ¿Va a revolver o no? ¿Será que revuelvo? Sí. Volvamos la natilla. Vea ella, la señora con el numerito ahí pegado en la frente para que no se le vaya a perder. Es que como ya viene diciembre encima, entonces vamos como revolviendo la natilla, ¿cierto? Sí, a ver. Bueno, uno altico de los últimos que entraron. De los últimos que entraron, sí. 372. 372. ¿Quién? A ver, ¿cómo? El 372, para que levante la mano, por favor. Le hacemos entrega del premio a nombre de la candidata al consejo, Mariela Henao. ¿Sí está? Sí, allá viene la señora. Felicitaciones, bueno, un fuerte aplauso para ella. Listo, Nati, vamos a revolver entonces, a ver si sacamos un número bajito. Bueno, a continuación vamos a rifar otra ancheta del candidato Alejandro Rodríguez, que actualmente es concejal y está aspirando nuevamente al consejo del municipio de La Ceja por el partido Centro Democrático.
Hoy quieren ganar como los números alticos. Como por la mitad de los como que han por entrado. La mitad. 215. 215. 215 para que se acerque. Acá viene la señora entonces. Recordamos que Alejandro Rodríguez está aspirando nuevamente al Consejo del Municipio por el Partido Centro Democrático, número uno en el tarjetón, Alejandro Rodríguez. Bueno, entonces vamos a traer otro premio a nombre del doctor Nelson Martínez, también candidato a la alcaldía del municipio de La Ceja, que por cierto nos está acompañando. Doctor Nelson Martínez, muchas gracias por estar por acá con nosotros en el Teatro Municipal hoy. En Serenateando con Mundo Más. Bueno, vamos también a revolver otro poquito, a ver. A ver, a, ver. Quieren uno bajito, yo creo, ¿cierto? Uno sí. Bajito. Sí. Pero es que, vea, los de allá me dicen que uno altico. Acá que uno bajito. Qué bajito. Uno, ¿ah? Ay, Oscar, no. Pongámonos de acuerdo. Pongámonos pues, por favor. De acuerdo. Vamos a ver, vamos a ver. No voy a mirar. Ah. Ay, no. No, no, no. 370. Qué cosa que no estoy mirando. 370. Bueno, pues ah, vea bien, aquí está. Bueno, ahí está. Felicitaciones. Entonces, le hacemos entrega entonces allá, Carmen de Lancheta. Regalo obsequiado por el candidato a la alcaldía de La Ceja, doctor Nelson Martínez. Bueno, Oscar, ¿y continuamos con rifas o nos vamos con la última canción? Vamos con otra rifita entonces. Vamos entonces con otra rifita. Voy a sacar yo, usted me tiene acá la balotera, la fichera. Vamos a ver. Voy a meter la mano por allá al fondo sin mirar. A ver, ¿a quién le damos? Héctor se ríe, nuestro camarógrafo. Bueno, por acá, más o menos entre la mitad, tirando para abajo, el 154. 154. ¿Quién dijo yo? ¿Quién dijo yo? A ver, 154, nos levanta la mano. Ahí viene. Se gana una ancheta a nombre de Armando Velázquez, candidato al Consejo por el Partido Centro Democrático, mano firme, corazón grande, número 4. Muy bien, ahí está entonces esta ancheta. Y bueno, vamos despidiendo entonces por esta tarde la participación de la agrupación Oasis. Recordamos, hay que apoyar el talento local, especialmente en estas fechas de amor y amistad, contratar a nuestros artistas. Hoy tenemos acá la agrupación Oasis. Ya viene, porque ya llegó también el dueto Voces y Armonía, que también nos estará acompañando a continuación. Alberto, Roger y Alejandro, muchísimas gracias por habernos muchas acompañado. Gracias. Y bueno, que se sienta el fuerte aplauso para despedir a nuestra agrupación, muchísimas gracias. Y los vamos entonces a despedir con un pasillo de Jorge Villamil llamado Espumas. Un fuerte aplauso para ellos y muchas gracias. El aguacate. Bueno, nos dice por acá Alberto. Ah, el aguacate. Eso. El aguacate. Bueno, lo importante es que les gusta, les gusta. Les gusta, lo conocen, les gusta el aguacate. ¿Les gusta el aguacate? ¿Madurito o medio pintoncito? Bueno, muy bien, la música bien. Entonces con la agrupación Oasis en este gran especial de amor y amistad en Serenateando con Mundo Más. Pasión.
canciones tuyas son. Pero tú comprenderás al infeliz que te adoró, al pobre ser que un día fue tu encanto, tu mayor anhelo y tu ilusión. Muchas gracias. Muchas gracias. Almacenes Tilachos, ubicados en la carrera 20, número 1821, en La Ceja. Tenemos venta de ropa y accesorios. Somos especialistas en asesoría y alquiler de trajes para cada ocasión, con 20 años de experiencia. Les atendemos todos los días en el horario de 10 a.m. a 8 p.m. Contacto al 310-472-0087. Almacenes Tilachos, en La Ceja. Soy Nelson Martínez y les presento este equipo de candidatas y candidatos independientes al Consejo. Con ellos demostraremos que la CEA está cansada de los mismos con las mismas. Trabajaremos arduamente por la CEA para todos. Publicidad política pagada. Ya tienes una nueva alternativa para escuchar tu música favorita. Felicidad, eso es lo que tú me das. Para informarte. Cordial saludo y bienvenidos a ese avance informativo de Mundo Más Noticias. Entretenerte. Y lo mejor, con la facilidad de un solo clic. Mundo Más Radio. Mundo Más Radio. Escúchala en www.mundomás.tv. Mundo Más Radio. Hola, ¿qué tal, amigos? Soy Alejandro Rodríguez, concejal en ejercicio del Partido Centro Democrático y nuevamente aspirante al Consejo número 1 en el tarjetón por el Partido Centro Democrático. Recuerda que soy el concejal de las personas en situación de discapacidad, los adultos mayores, la primera infancia, infancia, adolescencia. Queremos seguir trabajando por nuestro municipio. Recuerda, Centro Democrático número 1 en el tarjetón. Muchas gracias. Cordial saludo para todos. Me alegra que estén escuchándome. Vamos a liderar la lucha contra el narcotráfico, más exactamente el microtráfico, la extorsión, el secuestro y los hurtos en las calles y en las residencias.
vamos a trabajar conjuntamente con el pie de fuerza de la policía y con la tecnología que vamos a implementar. Muchas gracias a todos. Un saludo. Así suenan los recuerdos. En una cantina lo encontré, en una cantina lo perdí. Los sentimientos. La de la mochila azul, la de ojitos dormilones. La nostalgia. Pero si vieras cómo son lindas esas borracheras y ándale. La felicidad. Cuando el hombre toma sus licores, es que sus amores lo van a olvidar. Así suenan Melodías del Ayer. Para ver si Melodías del Ayer. La música de ayer, de hoy y de siempre. Hola, soy Carlos Mario Bedoya, candidato a la alcaldía de La Ceja. Un saludo muy especial para toda la comunidad de La Ceja en este día tan especial de amor y amistad. Sé que todos están disfrutando de este hermoso programa, Serenateando. Espero lo disfruten al máximo, compartan en familia. Saludo especial. Muy bien, continuamos con ustedes a través del canal Mundo Más. Estamos en Serenateando con Mundo Más, un espacio que también, recordamos, es apoyado por la Secretaría de Cultura y Juventud del municipio de La Ceja. En esta tarde de celebración, pues queremos también compartir con ustedes, celebración de amor y amistad. Me imagino que más de uno va de fiesta ahora. ¿Quiénes van de fiesta ahora? Me imagino que casi todos, ¿cierto? A celebrar, bien bueno, amor y amistad. Alzaron la mano muy poquitos. Muy poquitos, ¿no? Sin intimidez, todos a celebrar, ¿sí o no? Ay, sí, ahí sí. Además que la mayoría van a decir, no, pues que ya estamos celebrando acá eso, con ustedes. Eso, ya están celebrando, ¿sí o no? Claro, es que esa es la celebración, Oscar. Bueno, Nati, llega a continuación el dueto Voces y Armonía del municipio de La Ceja. Los integrantes son Yadis Villada y Juan Raúl Botero. A ellos entonces también los pueden contactar a través de los siguientes números telefónicos en el 322-588-2520 y también a Juan Raúl Botero en el 311-304-7070. Música para todas las reuniones sociales, eucaristías, todo evento que ustedes necesiten. Ahí está, música colombiana, popular, bailable, años 60. Todo. Mejor dicho, agrupación, crossover, el dueto, Voces y Armonía. Así es, Oscar, pero bueno, vamos a ir nuevamente con rifas antes de iniciar con ellos, ¿sí o no? Correcto. Bueno, vamos entonces a rifar una ancheta a nombre del candidato a la alcaldía del municipio de La Ceja, Nelson Martínez. Vamos entonces, Oscar, a ver quién será el ganador. Claro que sí, vamos entonces a mirar por acá de quién se trata. Vamos a ver, vamos a revolver. Asa ya se entregó, sí, claro, ahorita se entregó, listo. Bueno. Bueno, entonces vamos con el siguiente premio, que sería entonces a nombre, Nati, ¿de quién? Con el número 47. A nombre de Alejandro Rodríguez, candidato al Consejo del municipio de La Ceja. Alejandro Rodríguez, candidato al Consejo, recordamos, por el Partido Centro Democrático, número 1 en el tarjetón. Alejandro Rodríguez, que es actual concejal. Ahí sí salió un número bajito, Oscar. Sí, 47. Nos revisen bien, por favor, el fichito para que lo puedan reclamar. Que no se nos haya ido, pues, el público, la persona que ganó. Ahí viene la señora ya, 47, muy bien. Listo, a nombre de Alejandro Rodríguez, aspirante al Consejo por el Partido Centro Democrático número 1. Bueno, Oscar, y vamos a efectuar otra rifa a nombre de Armando Velázquez, candidato al Consejo por el Partido Centro Democrático, Mano Firme, Corazón Grande, número 4. Vamos a revolver acá un poquito para que Natalia saque el ficho ganador acá en Serenateando con Mundo Más. Otro bajito, 32. 32, por acá muy Felicitaciones cerca. Felicitaciones para ella. Bueno, muy bien. Muy bien.
Listo. Bueno, Oscar, y vamos a hacer otra rifa. Sí, ¿sí? Vamos a hacer otra rifa, claro. Vamos a rifar un bono de un mes gratis del canal Mundo Más. Me imagino que aquí todos están inscritos al canal Mundo Más, ¿o no? Claro que sí. Entonces, ahí se muy van, bien, y los que no, se pasan, por favor, exacto. Gracias. Ahí, Nati, se van a ahorrar sí. Una mensualidad en el servicio de Mundo Más. Vamos a ver entonces. 232. A ver quién tiene el ficho. Se gana una mensualidad totalmente gratis de Mundo Más. Servicio de Mundo Más. Allá viene la señora entonces también. Feliz ganadora. Feliz ganadora. Bueno, Oscar, y continuamos entonces ahora sí con música. Le vamos a dar paso a nuestros artistas invitados que nos tienen en esta oportunidad, Oscar. Claro que sí. Viene entonces el dueto Voces y Armonía. Nos van a traer inicialmente Cuando Voy por la Calle, un vals de Jaime Echavarría. Seguidamente viene A Unos Ojos, también un vals de Alfonso da Silva. Y viene la canción El Camino de la Vida, esa hermosa canción, es un vals del maestro Héctor Ochoa. Un fuerte aplauso para ellos, que se sienta en Serenateando con Mundo Más. Muchas gracias. Muchas gracias. Recuerdo de ti, me lleno de alegría, de ganas de vivir. Me parece que fueran las flores más bonitas, el cielo más radiante y el aire más sutil. Cuando escucho en la noche alguna melodía, qué cosas no daría por estar junto a ti, para sentir que vivo intensamente. Y para que tú sientas lo que eres para mí, estoy enamorado de tu vida, estoy enamorado de tu amor. Y cada vez que pienso en tu dulzura, comienza a florecer mi corazón. Me acuerdo que tú tienes tu luz propia, siempre estás sonriendo para mí, y empiezo a revivir en mi memoria la gloria que has dado a mi vivir. Muchas gracias. Y me acuerdo de ti, me lleno de alegría, de ganas de vivir. Me parece que fueran las flores más bonitas, el cielo más radiante, el aire más sutil. Cuando escucho en la noche alguna melodía, qué cosas no daría por estar junto a ti, para sentir que vivo intensamente, y para que tú sientas lo que eres para mí. Estoy enamorado de tu vida, estoy enamorada de tu amor, y cada vez que pienso en tu dulzura, comienza a florecer mi corazón. Me acuerdo que tienes tu luz propia, que siempre estás sonriendo para mí, y empiezo a revivir en mi memoria la gloria que le has dado a mi vivir, la gloria que le has dado a mi vivir. Muchas gracias.
Muchas gracias. Buenas tardes para todos. ¿Cómo la estamos pasando? ¿Bien o no? Escuché cuatro personas. Qué triste. Bueno, vamos con buena música colombiana. Pueden dedicarle a la persona que está a su lado, a la esposa, al novio, a la novia. Hoy es un día muy grande, día de amor y amistad y celebración. Vamos con este lindo tema que dice A unos ojos. Que contemplo con delicia, tienen el mismo brillo de la aurora, tienen la suavidad de las caricias y la dulce mirada que enamora, ay, y la dulce mirada que enamora, y por eso yo los adoro y hasta el fondo del alma me embeleso. Saben llorar de penas cuando lloro y se llenan de amor cuando los beso, ay, y se llenan de amor cuando los beso. Adormecido, tiene la placidez del agua en calma y muestran en su fondo cristalino la divina pureza de su alma, ay, la divina pureza de su alma, y por eso yo los adoro y hasta el fondo del alma me embeleso. Saben llorar de penas cuando lloro y me llenan de amor cuando los beso, ay, y se llenan de amor cuando los beso. Tus ojos, ellos son mi alegría y mi amargura, ellos me hacen sufrir con sus enojos y devuelven la paz con su ternura, ay, y devuelven la paz con su ternura, y por eso yo los adoro y hasta el fondo del alma me embeleso. Saben llorar de penas cuando lloro y se llenan de amor cuando los beso, ay, y se llenan de amor cuando los beso. Muchas gracias. Muchas gracias. Para ustedes, con mucho cariño, esas canciones. Y hoy, este día tan especial de Día de Amor y Amistad, para ustedes, esas canciones. Un lindo tema del maestro Ochoa: El camino de la vida. Como el viento van pasando los días y las noches de la infancia. Un ángel nos depara sus
cuidado mientras sus manos tejen las distancias. Pues llegan los años juveniles, los juegos, los amigos, el colegio. El alma ya define sus perfiles y empieza el corazón de pronto a cultivar un sueño. Y brotan como manantial las mieles del primer amor. El alma ya quiere volar y vuela atrás de una ilusión. Y aprendemos que el dolor y la alegría son la esencia permanente de la vida. Y luego cuando somos dos en busca de un mismo ideal, formamos un nido de amor, refugio que se llama hogar. Y empezamos otra etapa en el camino, un hombre y una mujer unidos por la fe y la esperanza. De la unión que Dios bendijo alegran el hogar con su presencia. ¿A quién se quiere más sino a los hijos? Son la prolongación de la existencia. Después cuántos esfuerzos y desvelos para que no les falte nunca nada, para que cuando crezcan lleguen lejos y puedan alcanzar esa felicidad tan anhelada. Y luego cuando ellos se van, algunos sin decir adiós, el frío de la soledad golpea nuestro corazón. Y es por eso, amor mío, que te pido por una y otra vez, si llego a la vejez, que estés conmigo. Por una y otra vez, si llego a la vejez, que estés conmigo. Muchas gracias. Claro que sí, con todo el gusto, con todo el cariño. Un aplauso para ustedes. Bueno, ¿y les ha gustado? Qué bien, felicitaciones, talento local, talento del municipio de La Ceja. Y bueno, Oscar, acá continuamos con Serenateando con Mundo Más. Claro que sí, un agradecimiento muy especial a toda la gente que también nos sigue a través de las redes sociales. Recordamos a esta hora también transmitiendo en vivo y en directo por Facebook y también por YouTube del canal Mundo Más. Así que un saludo para toda la gente que nos ve también en otras ciudades, en otros lugares. Muchas, muchas gracias. Vamos a continuar con las rifas también para todos ustedes, recordándoles que también esta semana estuvo de visita en el municipio de La Ceja y en el canal Mundo Más el artista del género popular Merardo Rojas. También muchas gracias a Merardo, que se ha vinculado con este gran evento de Serenateando con Mundo Más. Tiene una canción muy pegada, muy posicionada, que se llama Aquí Estoy y Aquí Me Quedo. Los invito para que lo visiten también en sus redes sociales, en Instagram y también en YouTube, para que vean estos grandes éxitos de Merardo Rojas, que también se ha vinculado con varios detalles para nuestros asistentes. Bueno, Oscar, y vamos entonces con una rifa de Variedades Donde Leo, que nos falta todavía un detalle, Variedades Donde Leo, donde pueden encontrar ruanas, guantes para el frío, también estampaciones, ¿cierto, Oscar? De todo. Correcto, un poquito. Ahí encuentran entonces en el sector de Cuatro Esquinas, bueno, más exactamente ahí, unos metros antes de llegar a la entrada para la Antioqueñita, subiendo para Cuatro Esquinas, ahí está Variedades Donde Leo. También encuentran las ya reconocidas camisas bordadas ecuatorianas, sandalias, ruanas, estampados, camisetas, también mucho más lo encuentras allí en Variedades Donde Leo, acá en el municipio de La Ceja. Bueno, entonces vamos entonces con la rifa, Oscar, de Variedades Donde Leo, y ya continuamos también con la rifa de nuestro artista. Claro que sí, vamos entonces a darle por acá la suerte, vamos por acá a revolver bastante, saquen el fichito para que miren a ver si se ganan el premio. Y tenemos por acá el número 309. 309. 309. Para que se lleven el premio de Variedades Donde Leo acá en La Ceja. Variedades Donde Leo, que está ubicado en el sector de Cuatro Esquinas. Ahí viene el caballero, felicitaciones. Un fuerte aplauso para él. Bueno. Y bueno, Oscar, ahora entonces vamos a hacer la rifa del detalle con el que se vincula el artista Merardo. Merardo Rojas, artista del género popular, para que lo apoyemos, lo sigamos en las redes sociales,
con su canción Aquí Estoy y Aquí Me Quedo. Vamos a ver entonces. Así es. Así es, claro que sí. 223. Muy bien, felicitaciones para él. Listo. Bueno, Oscar, y vamos a continuar. Oiga, que parta el regalo. Vamos a continuar con una rifa a nombre de Jason Gaviria, candidato al Consejo por el partido Alianza Verde número 1. Recuperaremos la seguridad de los cejeños. Vamos entonces a ver quién es el ganador. 185. A ver quién lo tiene, por acá se acerca la dama entonces para hacer la entrega del premio a nombre de el candidato al consejo Jason Gaviria. Recuerden, partido Alianza Verde número 1 en el tarjetón. Recuperaremos la seguridad de los cejeños. Bueno, Oscar, y vamos entonces a continuar con música. Claro que sí. Traemos más canciones. En esta siguiente tanda venimos entonces con el tema Pueblito Viejo, esa canción tan bonita, Pueblito Viejo, un vals de José A. Morales. Luego vamos a traer un tema que se llama Alma, Corazón y Vida, un vals de Adrián Flores. Y seguidamente otro gran éxito que se llama Adoración, también un vals de Ramón Argüello y Pedro Pidotto. Ahí está entonces la música con el dueto Voces y Armonía. Démosle un fuerte aplauso a ellos en esta tarde. Claro que sí, muchas gracias. Seguimos con linda música de nuestro folclore colombiano para todos ustedes. Que puso mi Dios para que alumbraras las noches calladas este pueblo viejo de mi corazón. Viejo de mi corazón, pueblito de mis cuitas, de casas pequeñitas, por tus calles tranquilas corrió mi juventud. Por ti aprendí a querer por la primera vez y nunca me enseñaste lo que es la ingratitud. Hoy que vengo a tus mares trayendo mis cantares y con el alma enferma de tanto padecer, quiero, pueblito viejo, morir aquí en tu suelo, bajo la luz del cielo que un día me vio nacer. Trayendo mis cantares y con el alma enferma de tanto padecer, quiero, pueblito viejo, morir aquí en tu suelo bajo la luz del cielo que un día me vio nacer. Muchas gracias. Gracias por apoyar nuestra música colombiana. Qué alegría que estén todos aquí. Ese temita que es muy bonito, alma, corazón y vida. Y nada más, ¿para qué más? ¿Cierto? Si se lo saben, ¿cierto? Sí, bueno, vamos a cantarlo, todos. Especialmente en esta fecha tan especial de amor y amistad. Alma, corazón y vida.
vez. Recuerdo aquella vez. Y yo te conocí. Que yo te conocí. Recuerdo aquella tarde, pero no recuerdo ni cómo te vi. Pero sí te diré. Pero sí te diré. Que yo me enamoré. Que yo me enamoré de esos tus lindos ojos y tus labios rojos que no olvidaré. Oye, esa canción que lleva alma, corazón y vida. Esas tres cositas nada más te doy. Porque no tengo fortuna. Esas tres cosas te ofrezco. Alma, corazón y vida y nada más. Alma para conquistarte. Corazón para quererte. Y vida para vivirla junto a ti. Alma para conquistarte. Para quererte y vida para vivirla junto a ti. Recuerdo aquella vez. Que yo te conocí. Que yo te conocí. Recuerdo aquella tarde, pero no recuerdo ni cómo te vi. Pero sí te diré. Pero sí te diré. Que yo me enamoré. Que yo me enamoré de esos tus lindos ojos y tus labios rojos que no olvidaré. Oye esta canción que lleva alma, corazón y vida. Estas tres cositas nada más te doy. Porque no tengo fortuna, esas tres cosas te ofrezco, alma, corazón y vida y nada más. Alma para conquistarte, corazón para quererte y vida para vivirla junto a ti. Alma para conquistarte, corazón para quererte y vida para vivirla junto a ti. Muchas gracias. Muchas gracias. Otro temita muy bonito, adoración para todas estas personas que las adoramos con todo el cariño para ustedes. Calma las penas, te con gran empeño quiero que este sueño sea el sueño eterno de este gran amor. Tú eres fuente inagotable que alimenta mi cariño con la divinidad. Que un niño yo confío en ti como si fuera Dios. Thank you.
dentro de mi alma, que no puedo hallar un momento de calma que alivie mi pecho de este gran dolor. Pues tú vives en mi mente cual imagen adorada, soy la música por ti y cada polar con suspiro con ardiente amor. Tú eres alma de mi alma buena que calma las penas, que con gran empeño quiero que este sueño sea el sueño eterno de este gran amor. Tú eres fuente inagotable que alimenta mi cariño con la misma ingenuidad de un niño, yo confío en ti como si fuera Dios. El dolor que llevo dentro de mi alma, que no puedo hallar un momento de calma que alivie mi pecho de este gran dolor. Eres fuente inagotable que alimenta mi cariño con la misma ingenuidad de un niño, yo confío en ti como si fuera Dios. Tú eres alma de mi alma buena que calma las penas, que con gran empeño quiero que este sueño sea el sueño eterno de este gran amor. Tú eres fuente inagotable que alimenta mi cariño con la misma ingenuidad de un niño, yo confío en ti como si fuera Dios. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, por los aplausos veo que les ha gustado. ¿Sí o no? Otro fuerte aplauso, a ver qué tanto les ha gustado. Qué bien, Oscar. Estamos, oiga, muy animados, ¿sí o no? Qué público tan animado tenemos en esta tarde, ¿verdad? Que nos alegra mucho. Bueno, seguimos entonces de rifas y vamos a entregar a continuación otro de los premios que tenemos acá para ustedes. Recordamos que es cortesía del artista del género popular, Merardo Rojas, artista que por esta semana estuvo haciendo promoción en el canal Mundo Más con su gran éxito, Aquí Estoy, Aquí Me Quedo. Para que los seguidores de la música popular pues también lo visiten en sus redes sociales, recordamos, Merardo Rojas con lo mejor del género popular. Ahí está entonces en YouTube con más de 12 millones de visitas con esta canción de Aquí Estoy, Aquí Me Quedo. Artista también que es oriundo del municipio de Sabana Larga, Antioquia, y que estuvo de promoción esta semana acá en el municipio de La Ceja. Bueno, Oscar, 342. ¿Qué pasa? ¿Qué más bajito? Más 342. Bien, felicitaciones, bueno, para él. Ahí viene el joven, entonces. Bien, fuerte aplauso. Ahí está entonces la entrega de la ancheta del artista Merardo Rojas, género popular, artista del departamento de Antioquia, para que apoyemos a nuestros artistas. Ahí está con su gran éxito, Aquí Estoy, Aquí Me Quedo. También tiene éxitos como El Despechado también, sí, de este gran artista, el más reconocido también acá en Antioquia como el artista popular del momento. Ahí está entonces con Merardo Rojas. Bueno, y vamos a pedirle a Yadis y a Juan Raúl Botero que nos recuerden en línea donde pueden llamarlos para contrataciones. Ahorita me contaban que amenizan de todo, lo que quieran, ¿cierto? ¿Dónde los pueden llamar? Exactamente. Música pidan para y todos les, los pidan gustos y les dan. Bueno, cuéntanos. Claro que sí, mi contacto es 322-588-2520, también Eucaristías, bueno, de todo un poquito. Bueno, ahí está. Bueno, Oscar, vamos a continuar con música. A continuación, Cosas Como Tú, un bolero de Santiago Alvarado, Embrujo, un bolero de Napoleón Baltodano y Soy Colombiano, un bambuco de Rafael Godoy. Un fuerte aplauso para ellos. Música e inspiración para el alma, claro que sí. Sentimiento hecho canción con este lindo tema. Cosas como tú son para querer. Cosas como tú son para adorarlas, porque tú y las cosas que se te parecen son para guardarlas en mitad del alma. Un rayo de luna que nos acaricia, el perfume de una rosa desmayada, la fuente del patio que nos da frescura, son cosas que tiene
tu gracia galana. Por eso son cosas de inmensa poesía, cosas que llevamos en mitad del alma. Yo llevo tus ojos que son dos luceros, la miel de tu linda boca son rosada, tu boca, tu pelo, tus manos de gloria, cual calcomanía en mitad del alma. Cosas como tú son para quererla, cosas como tú son para adorarla, porque tú y las cosas que se te parecen son para guardarlas en mitad del alma. Un rayo de luna que nos acaricia, el perfume de una rosa desmayada, la fuente del patio que nos da frescura, son cosas que tiene tu gracia galana. Por eso son cosas de inmensa poesía, cosas que llevamos en mitad del alma. Muchas gracias. Qué romántico ese tema, qué maravilla. Bueno, seguimos con el lindo ritmo del bolero. Con este embrujo. Ya te perdí.
están muy románticos, ¿cierto que sí? Este día y esta fecha tan especial. Tema netamente colombiano. Claro que sí, lo podemos cantar. Soy colombiano. Se lo saben. Aguardiente, un aguardiente de caña, de las cañas de mis valles y el anís de mis montañas. No me den trago extranjero, es caro y no sabe bueno, porque yo siempre, siempre lo de mi tierra primero. Ay, qué orgulloso me siento de haber nacido en mi pueblo. A mí cánteme un bambú de esos que llevan al alma, tantos que ya me alegraban cuando apenas decía mamá. Lo demás será bonito, pero el corazón no salta como cuando a mí me cantan una canción colombiana. Ay, qué orgulloso me siento de haber nacido en mi pueblo. Muchacha perladita morena, una rubia de ojos claros, de suave piel montañera. Será será bonito, pero el corazón no salta como cuando a mí me cantan una canción colombiana. Ay, qué orgulloso me siento así, tú en mi patria. Muchas gracias. Muchas gracias. Y bueno, Oscar, vamos llegando a la parte final de Serenateando con Mundo Más. Claro que sí, de verdad que nos place mucho que esta celebración de amor y amistad pues haya estado tan concurrida, con este teatro casi lleno. Y bueno, como les habíamos dicho al inicio del evento, la idea es que ya al final podamos salir por esta puerta, ¿listo? Invitación también es muy especial para que dejemos el teatro limpio. Por favor, las personas que estén comiendo algo, de pronto tomando algún líquido, por favor, para que lo saquemos. No vamos a dejar el teatro con basuras, porque a continuación viene otro evento también de la banda sinfónica y queremos dejar el teatro bien organizado. Así que, por favor, sí les pedimos encarecidamente que dejemos muy limpio el puesto donde estamos, el teatro, para que las personas que entren pues lo encuentren tal como ustedes también lo encontraron al principio. Oscar, agradecerle también a nuestros patrocinadores, Estilachos, quien se encargó de vestirlo a usted hoy tan elegante, venta de prendas y accesorios, alquiler de trajes para toda ocasión, a los mejores precios. Contamos con una excelente ubicación, buen servicio y asesoría de lunes a domingo de 10 de la mañana a 8 de la noche, ubicado sobre la carrera 20, número 1821.
Muy bien, también estamos con el patrocinio del Caleñito, pollo asado al carbón con frescura, olor y sabor. Pide ya tu domicilio al 304-385-5352. El Caleñito, que también siempre nos patrocina en Serenateando con Mundo Más. Y finalmente, Jardines de San Nicolás, empresa productora y exportadora de flores, dirección La Ceja, Antioquia, kilómetro 3, vía a Pontezuela, quienes cultivan personas. Entonces, esa es la invitación también para que sigamos apoyando también el comercio local, que siempre se une con nosotros en Serenateando. Por supuesto, Natalia, invitación también, las personas que quieran llevar florecitas, acá les vamos a regalar a la salida, los que quieran llevar flores, con mucho gusto, de parte de este cultivo. Entonces, cultivos Jardines de San Nicolás, ahí entonces ustedes van a poder llevar la florecita. Listo, las personas que quieran, es totalmente gratis para que la lleven para sus casas. Queremos agradecer a todo el equipo de trabajo, a Héctor Otálora, también a Sebastián Vanegas, Juan Diego Arango, Santiago Patiño, también a la parte técnica, Diego y José. También agradecemos también a Prey Carmen también con nosotros. Sí, quien nos está apoyando, Jessica, con la entrega de regalos, Jessica. Bueno, muy bien. Todo el equipo de trabajo, muchísimas, muchísimas gracias. Por supuesto. Falta el regalo, ¿cierto? Falta un regalito. Se nos olvidaba un regalito. Claro, un bajito. ¿Qué bajito? Bueno, bajito. Vamos a ver si está... ¿El cero o qué? Vea, miren que conste que yo revuelvo los bichos, vea. Vea que yo los revuelvo. Mire, ahí que está. Que quede la constancia de que no voy a mirar. Nati, vamos a mire, por allá revuelque esos bichos a ver vamos entonces. Vamos a ver qué número sale. Esto es a la suerte. Recordamos que este premio es... por cortesía del candidato al Consejo del Municipio de La Ceja, Alejandro Rodríguez, Centro Democrático número 1 en el tarjetón. ¿Quién es? ¿Qué número es, Natalia? Bueno, Oscar, 324. Hoy les tocó ganar a los de 200 para arriba, allá, Oscar. Allá viene la dama, entonces. Felicitaciones. Y bueno, Oscar, muchísimas gracias. Pero espérenme, que todavía falta una canción, no se me vaya. No se nos vayan todavía. Un tema musical. Y ya enseguida vamos a abrir ahí la puerta. Así que para que nos tengan un poquitico de paciencia. Nos despedimos con la última, Natalia. Así es, Oscar, nos vamos con la última canción, Cielito Lindo, un vals de Quirino Mendoza y Cortés, para que lo disfruten. Recuerden, por favor, salir de manera muy ordenada, las personas que ya se estén retirando. Y bueno, muchas gracias por continuar con nosotros en Serenateando. De esta manera finalizamos este programa, agradeciendo a Yadis y Don Raúl del dueto Voces y Armonía. Un fuerte aplauso para ellos, por favor. Para ellos. Y nos despedimos con Cielito Lindo. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias a todos. Nati, muchas gracias a todo el equipo de trabajo. Oscar, muchas gracias a ti. Que tengan una feliz celebración del amor y la amistad. Disfruten en familia, con amigos, con los amores. Y continúen disfrutando de toda la programación también, nuestros televidentes del canal Mundo Más. De la sierra morena, cielito lindo, vienen bajando un par de ojitos bellos, cielito lindo, de contrabando. De la sierra morena, cielito lindo, vienen bajando un par de ojitos bellos, cielito lindo, de contrabando. Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones. Canta y no llores, porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones.
tiene cielito lindo junto a la boca. No se lo des a nadie, cielito lindo, que a mí me toca. Ese lunar que tiene cielito lindo junto a la boca. No se lo des a nadie, cielito lindo, que a mí me toca. Si alegran, cielito lindo, los corazones. Ay, 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 ay. Canta y no llores, porque cantando si alegran, cielito lindo, los corazones. ¡Sale! Muchas gracias. Dios lo bendiga, muchas gracias. Hasta Dios bendiga, muchas gracias. Aquí termina Serenateando con Mundo Más. Cada mes llegamos con los artistas locales y del Oriente Antioqueño. Un espacio apoyado por la Secretaría de Cultura y Juventud de La Ceja. Mundo Más, el canal que muestra lo tuyo. Un cordial saludo para todos. Me alegra que estén escuchándome. Vamos a liderar la lucha contra el narcotráfico, más exactamente el microtráfico, la extorsión, el secuestro y los hurtos en las calles y en las residencias. Vamos a trabajar conjuntamente con el pie de fuerza de la policía y con la tecnología que vamos a implementar. Muchas gracias a todos. Un saludo. Almacenes Tilachos, ubicados en la carrera 20, número 1821, en La Ceja. Tenemos venta de ropa y accesorios. Somos especialistas en asesoría y alquiler de trajes para cada ocasión, con 20 años de experiencia. Les atendemos todos los días en el horario de 10 a.m. a 8 p.m. Contacto al 310-472-0087. Almacenes Tilachos, en La Ceja. Hola, ¿qué tal, amigos? Soy Alejandro Rodríguez, concejal en ejercicio del Partido Centro Democrático y nuevamente aspirante al consejo número 1 en el tarjetón por el Partido Centro Democrático. Recuerda que soy el concejal de las personas en situación de discapacidad, los adultos mayores, la primera infancia, infancia, adolescencia. Queremos seguir trabajando por nuestro municipio. Recuerda, Centro Democrático número 1 en el tarjetón. Muchas gracias. Hola, soy Carlos Mario Bedoya, candidato a la alcaldía de La Ceja. Un saludo muy especial para toda la comunidad de La Ceja en este día tan especial de amor y amistad. Sé que todos están disfrutando de este hermoso programa, Serenateando. Espero lo disfruten al máximo, compartan en familia. Saludo especial. El caleñito, con frescura, olor y sabor. Pollos al carbón. Domicilios en la línea 322-610-6796. Calle 18, número 1975, en el municipio de La Ceja. Soy Nelson Martínez y les presento este equipo de candidatas y candidatos independientes al Consejo. Con ellos demostraremos que La Ceja está cansada de los mismos con las mismas. Trabajaremos arduamente por La Ceja para todos. Publicidad política pagada.